¿Cómo están, amigos? Me acaba de llegar esta imagen vía WhatsApp que dice: oye, ese video es tuyo. Si recibes un mensaje como este, aunque sea de algún conocido, diciéndote que ha encontrado un video tuyo y adjunta un enlace, no lo abras. Los ciberdelincuentes usan técnicas mediante enlaces falsos para obtener tus contraseñas y después extorsionarte o robarte tu identidad. Viene así la imagen, más o menos. Vamos a hacer este video. La cámara un poquito más pequeña y más grande esta. Viene más o menos así. Y un enlace. A lo mejor no te encuentras con el mismo enlace, pero sí te puedes encontrar con alguno. Entonces, lo más recomendable siempre es no abrirlo. Esta imagen viene así, por ejemplo, con este logotipo: Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. Avenida San Cristóbal, sin número, Colonia Jalapa, 2000, código postal 91097, Jalapa, Veracruz, teléfono 1650933, Seguridad Jalapa. La veracidad de la dirección de donde viene, los teléfonos de donde viene esta imagen, está en duda. No lo sé realmente si sea de Jalapa, pero la estrategia es la efectiva. La estrategia es la buena. No hay que abrir enlaces cuando te llegan mensajes así de WhatsApp, ni de Facebook, ni de ninguna índole. Aplica también con cupones de Walmart, tarjetas de vales de Liverpool, monederos electrónicos, preguntas, algún correo, alguna foto, alguna información, cualquier cosa que tenga como pretexto mandarte un mensaje para que caigas en el error de querer abrir algún enlace vía mensaje. El enlace, en cuanto lo picas, te inserta algo en el teléfono celular para que la información que tengas se le mande directamente a algún otro servidor de alguna parte del mundo o de la República Mexicana. ¿De acuerdo? Síganme para más noticias. Miki Noticias. Cuídense, hasta pronto. Bonito día.